move it to the P-I-N-Y. La maldición del puente. Y el fantasmal puente del desfiladero se llama así porque aquí tuvo lugar algo horrible y espantoso hace mucho, mucho tiempo. Un apuesto noble cabalgaba hacia el pueblo cuando una hechicera le miró una sola vez y exclamó: ¡Me lo pido, es mío! Luego, meses después de que ella y el noble salieran y se declararan su amor, una noche, la hechicera iba caminando por el puente y le vio besando a su hermana. Así que, enfurecida, la hechicera les lanzó rayos, provocando que su amado y su hermana cayeran a las embravecidas aguas y se ahogasen. Hasta el día de hoy, cualquiera que pase por debajo de este puente será castigado con mala suerte y el fantasma de la bruja le acechará. Arañará, arañará por detrás de vuestra cama y después veréis su cabeza por la mañana. En vuestra ventana de verde brillará alto, con vuestra alma al infierno irá de un salto. Porfa, ¿puedes hacer que ese monstruo peludo se calle? Nos está cortando el rollo. Es tan siniestro y espeluznante. ¿Estás loca? ¡No me empujes! ¡No quiero una maldición de 10 años! No hay ninguna maldición. ¿Entonces te da igual si un gato negro se cruza en tu camino? ¿O si rompes un espejo? Bueno, por cómo te maquillas debes de romper un montón. Mirad cómo es verdad. Os voy a demostrar que no creo en ridículas supersticiones. ¡Viento y miedo! Vamos a ver, aquí la única maldición es llevar cuadros y rayas al mismo tiempo. ¡Qué espanto, Michelle! ¡La bruja malvada te ha secuestrado! ¿Qué pasa? Creía que la bruja te había secuestrado. Estoy bien, Tasha. No es cierto que haya una maldición. ¡Oh, no! ¿La maldición? Maldición no. Solo champú. Por eso, ya te digo. ¡Mirad! La chica de la maldición. ¿Quieres saber lo que opino de esa maldi...? Lo siento, no pretendía. It's a dangerous game, girl, you play with my heart. Frame by frame, I'm falling apart. I used to be a player, they say a player can't be played. Yeah, this masquerade. It's a dangerous game to gamble with love. Nothing's to gain if you don't care enough. You put me in checkmate with a kiss goodbye. Cold fire burning in your eyes. Es la niña maldita. Dicen que las notas se convierten en suspensos allá por donde va. No la miréis a los ojos. Personal, Miss, pero estás hechizada. ¡Adiós! Lo sé, no puedes hablarme porque tengo una maldición. ¡Huye mientras puedas! Solo iba a preguntarte si querías venir conmigo a la fiesta de Halloween. ¿Sabéis que ni el mal de ojo ni las maldiciones existen? La gente se las inventa para reírse de otra gente. Gente malvada. ¡Como Julia! ¡Julia! ¡Julia! ¿Julia no te ha pedido el champú esta mañana?
Sí, y el incidente de la calabaza decapitada, Michelle. Lo siento. Ya, ¿y no estaba al lado de la máquina de refrescos? No olvidéis los hilos que llevaba en la mano. Y el lío de los cables. Chicas, necesitáis una vida. Y Julia, aprender una lección. Pero, esperad. ¿Dónde estaba Julia cuando se me cayó la sal? Bueno, la verdad es que fui yo. ¿No te hizo gracia? ¡Julia! Hola, Rarita. ¿Qué estás haciendo? Siento haberme reído de ti anoche. Es... ¡la maldición! ¡Es real! ¿Pero de qué estás hablando, bicho raro? ¡La maldición del puente! Bueno, te conté lo de la maldición, pero tú no me creíste. Esa noche había algo arañando detrás de mi cama. ¿Pero qué? Miré, pero no había nada. Y entonces alguien me envió un vídeo y fue muy raro. Vale, todo esto es muy divertido, pero escucha, hija del bedel. Me inventé la maldición. Y entonces, entró en mi cuarto. Era enorme y verde y... ¡Me lo inventé! Léeme los labios. No es cierto. Escucha, te he avisado. Una vez que empieza, no para jamás. ¡Basta, Dior! Te lo estás imaginando. Que me arrepiento de esto. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué miedo, Julia! ¡El fantasma me persigue! Todo empezó con un ruido detrás de mi cama, luego el vídeo y ahora... ¡Toma ya, toma ya, toma ya! ¿Y luego? ¿Qué? Lo que vi anoche no tenía ningún sentido, pero era tan real. ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Era un fantasma y me ha estado persiguiendo desde anoche. ¡Vale! ¡Tengo que irme! ¡Adiós, Rarita! ¡Toma ya! ¡Los vídeos de gatitos son tan divertidos! ¿Un vídeo? ¡Guay! ¡Más gatitos! ¡Ah! ¡Michelle! ¡Vaya, Julia! ¡Ah! Pareces nerviosa. Sí, como si hubieras visto un fantasma. ¿Un fantasma? ¿A qué te refieres? No he visto ningún fantasma. ¿Por qué iba a ver? ¡Para, Julia! Tranquilízate. Chicas, ¿habéis visto a Michelle? Llevamos todo el día buscándola. ¿Y tú, Julia? ¿Tú la has visto? No lo sé. Oh, pobrecita. Espero que no se la haya llevado. ¿Quién? El fantasma de la bruja. Nos ha estado persiguiendo. Sí, claro. Julia, ¿has oído eso? El fantasma de la bruja. Me lo estoy imaginando. Me lo estoy imaginando. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Lils! Gracias, pero creo que el Oscar es para... Muy bien. Supongo que ahora Julia se lo pensará dos veces antes de volver a gastar una broma a alguien. Sí, el espíritu de Halloween al 100%. Gracias, chicas. Ya sabéis lo que dicen. ¡Ojo por ojo! ¿Qué tal una historia de fantasmas?
¿Suena bien? Chicos, creo que ya hemos oído suficientes historias de miedo. ¡Qué graciosillo! Tranquilo, Armadillo. No hace falta que sigas arañando en plan siniestro.